El aislamiento físico en el que está la Amazonía colombiana no solamente la ha conservado, sino que la está afectando e inundando cuando de basura se trata. ¿Qué se está haciendo para afrontar esta situación y de qué manera los amazonenses se unen para seguir cuidando uno de los lugares más importantes del mundo? Andrés buscó una solución para que su casa no conozca los límites. Andrés, es muy bueno venir a conversar con usted, pero obviamente el tema que nos convoca tiene que ver con la fundación y con el trabajo que ustedes han hecho para decir que aquí la basura tiene un uso, de alguna manera se le puede sacar un provecho. Pero primero quiero que me cuente un poquito, ¿acá es normal que uno ve el sol, ve el cielo azul y caiga agua? Pues sí, claro, pues estamos en el Leticia, estamos en el trópico, selva húmeda, selva tropical. Uh-huh. Normalmente nosotros pues convivimos en la naturaleza, con la naturaleza, y sí, pues quien manda acá en la naturaleza. Para nosotros es normal que esté lloviendo y esté haciendo sol y sí, en cinco minutos. Eso es lo que veo. Pues sí, eso es lo hermoso de nuestra tierra. Venga, bueno, pues eso me gusta. Igual sigo sudando, ¿no? Sí, claro. El climita me sigue dando duro, pero bueno. El tema que nos convoca tiene que ver con la fundación y la fundación vista desde el papel que juegan ustedes, tanto aquí en el proceso en torno a lo que ya decíamos, la basura, el reciclaje, bueno, usted me lo explicará, pero también el proceso social que llevan a cabo. Entonces empecemos en orden. La fundación Amazonas Sin Límites, ¿de dónde salió? ¿Cuándo empezó y qué pretende usted con esto? Bueno, mira, pues para mí es muy complejo la fundación. Nació de un tema personal. Ajá. Voy a resumir. La mamá de mi hijo no podía tener hijos. Yo hice una promesa a Dios, él me cumplió. Sí. Mi hijo tiene 9 años, es lo que tiene la fundación, y yo simplemente estoy cumpliendo una promesa. ¿Y el camino empezó enfocado en todo este tema medioambiental? ¿O qué fue lo que lo llevó a usted poco a poco a formar no solamente la fundación, sino ya todo el equipo y toda la gente que está alrededor de esto? Pues mira, las obras sociales de la mano, cuando son obras de Dios, todo llega a la mano, ¿no? Es un sacrificio. Pues estamos en Leticia, donde es muy complejo el acceso, el transporte, pues únicamente tenemos acceso aéreo y pues fluvial, ¿no? Sí. Entonces, hace 9 años, yo comencé, pues yo estaba estudiando psicología y me incliné por personas en situación de discapacidad. Pero también miraba el problema de sostener la fundación. Sí. De cómo rayos yo podía buscar recursos para no estar solicitando ayudas del Estado, que es muy complejo, o aparte de ONGs internacionales que pues por temas de lejanía y conectividad pues también es muy complejo. Entonces, en ese tiempo y aún ahora pues lo es, hay un problema mucho más grande en temas de reciclaje, sí, en temas de basuras, por la calle, por donde fueras, aunque en este momento también se ve, el anterior era mucho más grande. Entonces nos metimos en ese tema y comenzamos a buscar pues la forma de transformar, de recoger, de reciclar, de cómo podíamos aprovechar los barcos, aprovechar el Brasil, aprovechar el Perú, los canales fluviales, y comenzamos como es en esa otra tarea de poder saber qué hacer con el plástico. Claro, pero entonces lo entiendo como buscando una fuente, sí, de sostenimiento, de financiación, sí, encuentra que la basura se, sí, puede volver la oportunidad. Claro, es la oportunidad. Es decir, usted, y hay que decirlo así, se volvió un reciclador. Sí, claro, yo soy reciclador. Y lo dice con orgullo. Sí, claro. Y es que quiero llegar a eso porque parte de lo que ustedes han hecho aquí es decirle a la gente, mire, la basura, lo que vemos a nuestro alrededor y que, ajá, aparentemente no tiene ningún uso, puede ser el sustento de una familia, por ejemplo. No, de muchas. Y por eso, ser reciclador no debería darnos pena. No, para nada. Ajá. Y entonces empieza usted el proceso en el que, pues obviamente, de la mano con la fundación, empieza a salvar este planeta. Comenzamos primero a viajar, uh-huh, a conocer rutas, porque el problema acá en Leticia,
no es la basura en sí, es cómo sacarla. ¿Cómo sacarla? Porque es muy complejo, es muy costoso. Estamos hablando de fletes en un avión por kilo de 1.700 pesos, de 2.000 pesos, en donde frente a lo que vale un PET o un PP o algún material reciclado, pues en la industria no va a dar. A ver, eso significa entonces que si yo voy y compro una botella de agua, ajá, que me puede costar 2.000, ¿sí?, 3.000 pesos, sacar esa botella que yo no voy a volver a utilizar porque la uso una sola, uh-huh, vez, sacarla de aquí del Amazonas y llevarla, digamos, a Bogotá, donde se procese, le costaría a usted o al Estado 1.700 pesos. Sí, el kilo de cualquier producto que quiera sacar. Ah, es mucho dinero. Entonces comenzamos a hacer alianzas, comenzamos a buscar amigos, a tocar puertas, y dentro de esas puertas pues comenzamos a encontrar la forma de cómo poder sacar, mitigar el impacto ambiental negativo que se estaba generando, que se estaba generando en la ciudad, y poder tener recursos para la ciudad. Porque es que aquí todo, si no lo hace el Estado, si el empleo no lo brinda el Estado, partiendo que Leticia no tiene industria, la única industria pues es una empresa acá que se trata como industria, pero aquí no hay industria. Sí. Entonces, partiendo de ese orden de ideas, pues se convierte en una odisea poder transformar y sacar ese material de acá del Amazonas, partiendo de que todo lo que no saquemos llega a relleno sanitario. Leticia genera todos los días 24 toneladas de residuos, todo el tipo, de lo que recolectan en la ciudad. Cada día. Cada día. Entonces yo hago esta conversión a esta época. Hagamos una conversión de un año. Sí. Entonces 24 toneladas por mes, sí, eso nos generan alrededor casi de 600 toneladas que llegan al relleno sanitario. Pues realmente la tarea es mucho más grande y necesitamos que la gente tome más conciencia y que realmente pues las empresas y los ciudadanos pues comiencen a hacer el sentido de pertenencia de lo que es nosotros, de lo que es el Amazonas como tal. Claro. Porque ese relleno va a colapsar. Claro, y es justamente uno de los motivos por los cuales entonces empiezan ustedes también e insisten en que hay que encontrar este tipo, sí, de alternativas entonces. Y obviamente el trabajo que hace el reciclador, quien todo el tiempo está pendiente de el plástico, el papel, uh-huh, bueno, todo esto, es muy importante, se vuelve quizá mecánico. Sí, es mecánico. Por lo que me parece que es muy interesante es que hablemos un poco es de lo que logra hacer la fundación, de lo que ustedes, okay, hacen más allá, porque ustedes trascienden, ¿no? Entonces, sí, no se trata únicamente de recojamos este plástico y lo mandamos a Bogotá. No. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted a través de un avión envía toneladas de cartón, las vende a una empresa en Bogotá? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con la gente que está alrededor suyo? ¿Qué es el verdadero impacto que tiene? Pues mira, yo busqué una forma de cómo sostener la fundación porque el objeto principal de nosotros es ayudar a la población vulnerable, ajá, y más en condición de discapacidad. Sí. Entonces, nosotros cuando sale ese vuelo de Fuerza Aérea, ¿sí?, o los barcos que podemos sacar... Que es uno de sacar, los aliados. Sí, es uno de los aliados estratégicos. Hay que decirlo así. Eso se convierte en dinero para acá. Entonces, nosotros que pagamos a los muchachos que están dentro de la planta, sí, o dentro de la unidad, y aparte de eso, pues vamos a comunidades indígenas o vamos a diferentes sitios donde hay población vulnerable o que tienen un familiar en condición de discapacidad, y pues ya hemos podido donar 7 casitas en estos 9 años, le dotamos con ayudas médicas, o sea, sillas de ruedas, nebulizadores que pues tienen un alto valor, también pañales, ropa. Claro, elementos que son muy necesarios, no, son necesarios y que generalmente o en algunas condiciones no todas las comunidades pueden cubrir. Hay varias entidades, no voy a nombrar ninguna, pero hay unas que hacen una responsabilidad grande bajo el río, por el río. Es una empresa que trae turistas de Alemania y es tan bonito ver a esos gringos o a esos europeos trayendo una bolsita así de lo que recogen y lo que consumen en nuestro municipio o en el recorrido turístico que hacen. Ellos bajan todo lo que consumen. Esa es la felicidad que le da a ellos. ¿Por qué no nos puede dar felicidad a nosotros? Claro. Porque ellos sí ven y valoran lo que hay acá y nosotros no podemos. Yo lo reuniría a usted bajo esos tres conceptos. Usted sería ese buen ciudadano,
ese gran empresario, pero al mismo tiempo ese valioso reciclador. Porque sí, reciclador. Con orgullo ante todo lo dice usted, y por eso quería conversar, Andrés, y entender el trabajo de la fundación, pero como le digo, más allá de pronto de la parte mecánica de coger y espichar esta botella o cogerle el cartón y doblarlo, es entender todo el trasfondo que hay y todo el trabajo que ustedes han desarrollado y que ahora se puede ver porque es una realidad. Así que muchas gracias por este tiempo, felicitaciones por lo que están haciendo. Y a mí vuélvame a invitar, yo con gusto le ayudo a recoger lo que haya por ahí. Sí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Hace algunas semanas les estuvimos preguntando a todos ustedes a través de nuestras redes sociales cuál podríamos considerar el mejor café de Colombia. Claro, no queríamos ponerlos a competir, pero sí que ustedes nos dijeran en su opinión cuál es el mejor, cuál es el que más les gusta y el que más disfrutan. Quiero aprovechar entonces para saludar a Irialet Murcia, quien nos dice que el mejor café es el caqueteño. Mario Ernesto Lagos dice que es el que se cultiva en Nariño. Por su parte, Rocío Rincón le apuesta todo al café tamareño en el departamento de Casanare. Y Alejandro Sevilla y Fernanda Barrios coinciden en que el mejor café de este país se produce en el departamento del Huila. ¿Cuál es mi favorito? Bueno, invítenme a su casa y yo lo probaré y ahí diré, después de todo ese recorrido, cuál es el que más me gusta. La invitación es para que no solamente tomen café, sino para que nos escriban a través de las redes sociales y participen no solamente con estas opiniones, sino dejándonos saber cuáles historias quieren que conozcamos. Pero por ahora la invitación es para que a través de las redes sociales lo hagan utilizando el numeral Somos Región. Pero que la Amazonía no tenga barreras para salvarla es posible gracias a quienes logran hacer que la idea de Andrés pueda volar, literalmente. Coronel, gracias por abrirnos las puertas de esta base aérea y de este eslabón tan importante dentro de lo que nosotros hemos venido a conocer en este viaje al departamento de Amazonas. Y es todo el tema relacionado con los residuos sólidos, con la basura, bueno, con lo que pasa aquí y que a veces no logramos entender. Llegamos justamente hasta la Fuerza Aérea porque es que sin ustedes, el trabajo que hacen personas como Andrés, por ejemplo, con la Fundación Amazonas Sin Límites, pues sería imposible. Entonces quiero de verdad agradecerle, pero preguntarle desde ahí, ¿ustedes cómo se enlazan? ¿Cuál es ese papel que ustedes juegan para que lo que aquí se organiza y se recoge en lo que tiene que ver con esos materiales, pues se vaya? Y a propósito, ¿eso para dónde se va? Bueno, César, muy buenas tardes. Primero que todo, pues decirle que esta Fuerza Aérea es la Fuerza Aérea de los colombianos y esta Fuerza Aérea trabaja es por el sentir de los colombianos que buscamos un país mejor. Y pues qué mejor momento que articularnos con las entidades que quieren hacer un esfuerzo positivo por el medio ambiente, por la preservación de nuestros recursos naturales que no son renovables. Y en el caso de la Fundación Amazonas Sin Límites, pues nosotros nos convertimos en un bastión importante para poder llegar al objetivo final de esta fundación, que es recolectar todos esos desechos sólidos que son susceptibles de reciclaje, sacarlos del Amazonas, entregarlos a un centro certificado que se encarga de procesarlos y reciclarlos nuevamente para darlos nuevamente al servicio. Nuestros aviones, pues regularmente están viniendo aquí al Amazonas y ahí es cuando nos volvemos actor importante en el ciclo del reciclaje en el departamento de Amazonas y en Leticia específicamente, y es que nuestros aviones se van cargados de toneladas de material reciclable, aluminio, hierro, material PEP, que es susceptible de ser mejorado. ¿La dinámica cuál es? ¿Ustedes reciben el material aquí, lo montan en el avión? Bueno, para entender un poco, porque pues cuando uno piensa en aviones, piensa de pronto en el transporte de pasajeros, pero no está muy clara para algunos de nosotros la dinámica de transportar reciclaje, por ejemplo. Bueno, perfecto. Realmente
el negocio de Andrés es recoger el material, clasificarlo, prepararlo, dejarlo perfectamente embalado. Nos lo entrega a nosotros organizado. Nuestro negocio es el transporte aéreo y brindarle transporte y movilidad a las necesidades de la nación. Entonces, en ese caso, pues nuestros aviones no son solamente aviones de pasajeros. Nuestros aviones son aviones que son susceptibles de ser adaptados y preparados para el transporte de cargas especiales. Y en este caso, pues esto es una carga especial para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos salvando vidas. Coronel, yo le voy a pedir que se devuelva un poquito en el tiempo. Cuando usted llegó aquí hace 2 años y se encuentra con iniciativas de este estilo, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo lo entendió? Porque, y le voy a decir... lo voy a hacer la antesala a mi pregunta. Cuando nos hablan del Amazonas, nos imaginamos que esto es simplemente una selva y nada más. Y llega usted y se encuentra con personas de este estilo. ¿Cómo le pareció eso? ¿Recuerda de pronto cuál fue su sensación al hablar con Andrés, por ejemplo? Sí, claro, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque yo tengo, pues no tenía la misma impresión del Amazonas, porque pues mi historia militar siempre me ha traído al Amazonas, pues conozco el departamento y ese tipo de cosas, pero no conocía a fondo la problemática del departamento. Cuando llega Andrés y me cuenta la problemática de las basuras en el departamento y del material de reciclaje, que no hay manera de poderlo procesar acá en esta región del país, sino que hay que llevarlo a una ciudad, a un centro poblado, para poderlo procesar. Y me dice, coronel, usted es el engranaje más grande de este mecanismo. Claro. Pues entiendo que tenemos que seguir trabajando y articulando instituciones del Estado, privadas, ONGs, fundaciones, todo el que quiera sumar para que la lucha por la preservación del medio ambiente se dé. Le voy a pedir un imposible, porque pues tendría que decirle quítese el uniforme, pero igual así se lo quite, usted seguirá siendo un coronel de la Fuerza Aérea, pero por un momento... Para Osman, con el respeto que usted merece, coronel, ¿qué significa ser parte de esta labor? ¿Qué significa ayudar a que de una u otra manera, con lo que ustedes hacen, estemos dándole una segunda oportunidad al planeta? No, eso pues tiene muchos significados, pero yo se lo voy a resumir en una palabra. Si mañana yo me quito el uniforme, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Pues... creo que no lo pudo resumir de la mejor manera, coronel, y por eso era importante pues entender eso, entender la manera como ustedes se han articulado. Me ha dejado más que claro el papel que cumplen y solo espero que, sin importar quién esté aquí al frente de este grupo, pues continúe con esa labor maravillosa que usted ha venido haciendo, porque bien me lo decía Andrés hace un momento, sin la Fuerza Aérea esto sería imposible, básicamente, porque es la única manera en la que tenemos... la posibilidad de que el reciclaje exista en el Amazonas. Así que de verdad, muchas gracias. Felicitaciones de una u otra manera en nombre de los colombianos por lo que ustedes están haciendo. César, es nuestra misión, es nuestro compromiso con el Estado colombiano, seguir trabajando por el país que queremos. El que tengo aquí atrás será un hormigón, y es porque va a ser una hormiga, pero que parte de 2 viejos tanques en los que se llevaba a cabo la elaboración de concreto, de cemento, y por eso al jugar con esas palabras, pues nace entonces el nombre. Estamos hablando de una nueva oportunidad que han tenido 2 elementos viejos, que consideramos basura, de convertirse en un elemento, en este caso decorativo, pero ¿por qué no utilitario? Una nueva oportunidad que es la que también está encontrando el plástico en el departamento de Caquetá. Allá se inventaron un lugar y una empresa llamada Ecoamazonía, en donde se está recolectando todo el plástico que se considera basura para crear lo que hemos llamado la madera plástica. Los invito entonces para que conozcan esa historia y luego sigamos hablando de basura y de reciclaje.
empleos, más que indirectos, son nuevas iniciativas donde las personas, aparte de apoyar al medio ambiente, también generan ingresos para sí mismos. Soy Lady Paola Madrigal, soy la emprendedora que creó esta iniciativa, Ecoamazonia, la empresa que recolecta plástico post-consumo, hace el posterior tratamiento y transformación en madera plástica. Fue una idea de hace 8 años más, ya casi 9 años. En algún momento tuve la intención de crear algo nuevo que se pudiera posicionar en el mercado, que se le pudiera poner marca, todo un proceso desde acá del Caquetá, porque pues yo soy caqueteña y esta es mi ubicación como tal, y sería muy bueno que nosotros en el Caquetá creáramos industria. Me gustaba muchísimo porque aportamos a la preservación del medio ambiente. Yo soy egresada de la Universidad de la Amazonía, del Caquetá, y ahí hay una unidad de emprendimiento. Fui, me acerqué, los asesores me acompañaron en el proceso, me guiaron, pude formular un proyecto de emprendimiento y pues aquí estamos, gracias a Dios, porque nos dieron un excelente apoyo y nos han dado todo un apoyo, un acompañamiento y fortalecimiento también de este proceso. Que esté de plástico, excepto PVC o acrílico, lo podemos usar. Cuando llegan a nuestra empresa estos materiales, pues aquí están las personas capacitadas para hacer la selección de los productos según el tipo de polímero y asimismo pues se hacen las respectivas mezclas para la producción de madera plástica. La labor mía es seleccionar el material para mandarlo ya al extrusor. Por ahora lo estamos manejando para sacar postes, estrías plásticas. Para mí es un aporte muy bueno porque usted se imagina todo esto, ¿qué haría todo este material en las calles? Taparía cañerías, todo lo... Por eso es que hay tantas inundaciones. Se está tratando de ayudar para el medio ambiente, dándole una utilidad a esto, el material. Cogen las cosas que porque no ven que como que no sirven de una vez para la calle. No, ayudemos el medio ambiente reciclando este material, separando lo que son materiales, que es plástico aparte, el vidrio aparte, el cartón aparte. ¿Para qué? Para que podamos hacerle utilidad a esas cosas. Con esto que están botando a la calle, con esto podemos hacer los postes. Entonces eso es mucha ayuda para el ambiente. Quienes hacen el aprovechamiento y la recolección de estos materiales son los recicladores y los puntos de acopio. Por lo tanto, ellos son nuestros principales proveedores. Y una palabra principal y primordial es de promover la economía circular. A partir de la economía circular, los primeros beneficiados son los recicladores, con algo que anteriormente se iba al relleno sanitario. Las personas no tenemos conciencia de lo que para nosotros es basura, para otros es trabajo y dignifica su labor. Esto no es solo basura, es más, no es basura. En el momento en que se dividen correctamente, esto no es basura, son materiales, son materias primas como si se sacaran de la montaña. Con esto fabricamos parques infantiles, fachadas y asimismo pues adornan sus sitios, las adecúan y estamos beneficiando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que esto tiene una degradación de entre 300 y 500 años. A esto no le entra la termita, tampoco se pudre con el agua. Ya no tenemos que estar tumbando todos los años los árboles para poner los palitos del cerco de la finca. Entonces el aporte ambiental es grandísimo y eso es muy satisfactorio.
El municipio de Barichara, en el departamento de Santander, es conocido como el pueblito más lindo de Colombia. ¿Por qué? Para nosotros, uno de los motivos son las artes y los oficios que allí se llevan a cabo. Y contamos esa historia a través de nuestra pantalla. Los invito para que lo vuelvan a ver o para que lo vean por primera vez. ¿En dónde? En nuestro mapa web interactivo. Ingresen a la página de internet www.canal13.com.co, vayan a la sección programas, ahí encuentran Somos Región y lo primero que van a ver es ese mapa. Pueden ubicar el programa escribiendo las palabras turismo, Santander, Barichara o buscarlo y ubicarlo geográficamente. Vuélvanlo a ver, pero después de eso, coméntenlo a través de las redes sociales. Utilicen el numeral Somos Región. Cuéntenos qué les pareció este programa, qué les parecen las artes y los oficios en Barichara y así seguimos construyendo nuestra región. Soy Eva Arboleda. Yo me dedico a trabajar desde muy niña con aquellos productos que han sido mi sustento. Yo soy guapireña. Esto se lo aprendí a trabajar las abuelas, la mamá. Eso hacemos los sombreros en distintos estilos. Este material se llama palma tetera. Todo lo que hago me gusta y me apasiona, porque yo soy feliz trabajando con esto. Mi nombre es Lucedy Mesa, soy artesana, mi trabajo es la orfebrería. Soy del Cauca, de un municipio que se llama Silvia. También trabajo la cáscara de coco y trabajo junto con mi esposo. Tenemos dos marcas, una es Hiler Joyas y Accesorios, que es la marca de mi esposo, y la marca mía es Alelia Artesanal. Trabajamos mucha parte de metal. El metal hacemos transformación en ellos, trabajamos mucho bronce, plata, y en plata transformamos en filigrana. Lo que más me gusta es que cuando las personas ven lo que hacemos, a mucha gente le gusta mucho, de todo lo que hacemos es nuestra única fuente de ingresos, de ahí solventamos todos los gastos de mi familia. Mi nombre es Octavio Toro, me dedico al trabajo con la madera, soy artesano contemporáneo y trabajo diferentes técnicas como la técnica con tinta. Bueno, yo nací en Sevilla Valle, pero hace 45 años más o menos vivo aquí en Cali. Aquí tengo mi taller, lo tengo en mi casa, en el barrio Colón. A mí lo que más me apasiona de esto es la creatividad, plasmar en mis carros mi sello personal y pues les digo, esto lo hago es con amor, por eso quedan así. Para trabajar por el medio ambiente todas las propuestas son válidas y por eso las artes y las nuevas tecnologías son el escenario en el que Alejandro lleva a cabo su proyecto. Alejandro, la posibilidad que tengo hoy de hablar con usted aquí en el Parque de Leticia, pues es para hablar de este lugar que lo acogió a usted, porque usted no es de acá, pero pues que se quedó, como muchos, ¿no? Y que decidió de alguna manera hacer su vida aquí y enfocar un poco su trabajo también en este rinconcito del país. Y un trabajo que hoy nos invita a hablar no solamente de lo que está de moda, sino del gran problema que hay aquí en Amazonas, las basuras y los inconvenientes, pero al mismo tiempo, digámoslo así, las oportunidades que esto genera. Entonces, hablemos de por qué usted decidió meterse en el tema de las basuras y cómo decidió hacerlo aquí en Leticia. Bueno, para mí es angustiante saber que, digamos, en este momento estoy viviendo en el pulmón del mundo, podría decir que el corazón es Leticia, y que en este lugar que es tan verde, que uno idealizaría que es verde, que es naturaleza, que es pureza, ¿cierto? Que es como, digamos, muchas veces lo venden. Triste uno llegar a ciertos lugares y ver que el río esté contaminado, que las calles, por ejemplo, una ciudad como lo es Leticia, muchas veces esté llena de basuras. Y que finalmente eso
no es solamente por lo vistoso y lo feo, sino que también cómo esto impacta la biodiversidad del Amazonas. Y nada, yo me embarqué en este proyecto, en esta iniciativa, precisamente para empoderar o buscar sensibilizar a las personas, digamos, moverlos a que hagamos sí. algo para generar cambios, digamos, desde esa parte de la contaminación. Claro, y usted menciona, me embarqué en este proyecto. ¿Qué, cuál es el proyecto y cuáles han sido un poco las etapas, ¿no? Porque usted ha pasado por varios procesos, por varios nombres. Bueno, un poco ese resumen de lo que usted ha hecho, de lo que está haciendo. Sí, mira, en un principio, yo cuando llegué acá a Leticia... ¿Hace cuánto? Hace casi 4 años. 4 años y medio, más ajá. o menos. Digamos que venía con algunos conocimientos del área de teatro, del circo, y al ver, digamos, ciertas necesidades que hay en el sector y saber que uno por medio de estos saberes puede generar algo, ¿sí? Ayudar a un mejoramiento de la ciudad, pues le quise apostar a que a través del teatro, así que a través del teatro pudiéramos precisamente generar conciencia, ¿no? Empoderar a las personas a aportar a la cultura ciudadana o a cambios, precisamente. Sí. Y entonces empecé con un proyecto que, junto con unas compañeras, que se llama Selváfora. ¿Te molesta ver basura en las calles de la ciudad? Entonces te invitamos a que formes parte de la solución. ¡Ya! Entonces salíamos a las calles haciendo con personajes todo el trabajo de sensibilización para temas de cultura ciudadana, y dentro de esos, uno de los que tocábamos era el tema de medio ambiente, ajá. ¿cierto? Ya este año arranqué, en 2019, arranqué con otro prototipo, otra iniciativa ya individual que se llama Human Wow. Y durante estos tiempos sí le he enfocado principalmente al tema del medio ambiente. Claro. Y ahí es generar contenido para nivel local, para invitar a las personas precisamente a que aporten, a que, mano, si uno puede ayudar a mejorar la ciudad no tirando basura en la calle, ya. O sea, no tienes que hacer, no tienes que poner canecas en todo lado, no tienes que buscar cómo transformar como una industria, transformar esa basura en energía o en algún otro, no sé, oportunidad de negocio. Simplemente no tires basura en la calle. Si quieres evitar que las personas contaminen la ciudad, regala un canasto para depositar la basura. La idea es ponerlo en un lugar donde consideres que la ciudadanía lo necesite. Nosotros elaboramos canastos con tapitas que recolectan a algunas empresas en Leticia, quienes las reúnen para entregarlas a causas benéficas. Tú también puedes hacer tu canasto, ya sea con tapitas o con cualquier otro material. Consulta en internet cómo elaborarlos y deja que tu creatividad se libere. Usted salió del departamento del Cauca con un objetivo de viaje y terminó aquí. ¿Va a seguir el viaje o se va a quedar a salvar el pulmón del mundo? Bueno, yo hasta agosto, hasta julio, y hice el prototipo hice la iniciativa de Human Wow, que es como lo que he venido trabajando, y ya ahora me quiero dedicar mucho a ser blogger. Voy a montar mi canal de YouTube, voy a montar, activar mis redes sociales para seguir haciendo ese trabajo, pero yo quiero viajar y voy a empezar aquí en el Amazonas. Quiero mostrar las cosas bacanas y bonitas que hay en el Amazonas, sus culturas, sus paisajes, sus riquezas naturales y el por qué es tan importante que nosotros tengamos sentido de pertenencia por eso. Iniciando aquí, espero en algún momento llegar a Colombia, en el mundo, pero ¿por qué digo yo que sentido de pertenencia? Porque en la medida en que yo tenga sentido de pertenencia por la casa o por el lugar donde estoy, yo digo, oiga, sí, mejor no hago esto porque este es mi lugar, esto es mi hogar, yo amo este lugar. Y en la medida que uno ame ese lugar, pues ya uno deja de agredirlo, creería yo, a eso le apostaría. Entonces, voy a estar viajando por el Amazonas, siguiendo haciendo campañas, siguiendo mostrando cosas bonitas al mundo, a las mismas personas de la región, haciendo conferencias también, laboratorios de liderazgo, laboratorios de acción, de que sí. para que esas personas, esos jóvenes o personas que tienen ideas bacanas, las lleven a la acción y empecemos desde el ciudadano y desde el liderazgo a generar cambios. Muchas personas están haciendo cosas para transformar la ciudad. Tú también puedes hacerlo. Comienza con dejar de tirar basura en las calles y si puedes hacer algo mucho más grande, no dudes en hacerlo. Alejandro, usted es la prueba entonces de que este lugar sí nos pertenece a todos, pero que también tenemos que cuidarlo entre todos. Así que, pues, qué bueno poderme sentar aquí con usted, conversar aquí en Leticia y conocer más de su trabajo. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias a ustedes por venir y por visibilizar
Al Amazonas. Nos ha correspondido, como Somos Región, visitar el departamento del Amazonas en medio de una coyuntura que para nadie es un misterio por estos días, época de verano aquí en esta zona del mundo. Son los incendios de los que se ha hablado mucho en la zona limítrofe, aquí muy cerca, y es los incendios forestales que están sucediendo en la Amazonía brasilera. Pero creo que después de este recorrido podría decirles algo. El mayor problema de este lugar no son los incendios, es la basura. Es la cantidad de desechos que se generan acá y que, de no ser porque hay algunas iniciativas como las que hemos podido conocer, le están apostando a sacarlas, a llevarlas a otros lugares o a darles un nuevo uso, este lugar estaría invadido de basura. Y creo que vale la pena un poco que reflexionemos en torno a eso, porque en ese tema tiene que ver también el turismo responsable. ¿Cuántos de nosotros elegimos a veces lugares y destinos como este? Venimos, dejamos la basura, gastamos el agua, bueno, no nos preocupamos mucho por lo que pasa acá, porque no pensamos que eso nos puede llegar a afectar o que afectaría a los residentes locales. Claro, al incendio hay que prestarle atención, pero ¿qué hacemos cuando llegamos a un lugar de estos, alejado, donde es la única forma de llegar es a través del avión? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la basura? Creo que vale la pena que pensemos un poco en eso. Nos preocupamos por los incendios, nos preocupamos por la basura, nos preocupamos por todo, porque unas cosas son más importantes que otras. Bueno, vale la pena echarle cabeza a ese asunto. Cuando hablamos de residuos, generalmente podemos pensar en basura, pero ¿han pensado ustedes o saben qué son los residuos forestales? Pues llegamos hasta el municipio de El Doncello, en el departamento de Caquetá, para conocer a Yesid, la historia de él y lo que está haciendo con los residuos forestales. Pues vamos a conocerlo, a entender lo que está haciendo y volvemos aquí al departamento de Amazonas para seguir hablando de basura. Ojo, o lo que no es basura y no lo sabemos. La magia de utilizar la madera como residuo forestal es porque trabajamos muebles eternos. Eternos quiere decir son maderas en proceso de fosilización, difícilmente les entran las herramientas que utilizamos para la construcción. Esto no le entra normalmente una puntilla, una grapa, un tornillo, son muy duras. Mi nombre es Yesid Camelo Martínez. Nos encontramos en el municipio del Doncello, en las instalaciones del Hotel Río Travel. Llego al departamento del Caquetá como en el año 97, seguramente. Trabajaba de vendedor de una empresa en Ibagué y me mandaron castigado por ser muy mal vendedor. Pero fue una bendición llegar acá. Llegué castigado por un año y llevo como 22. Fin de semana que me vine con mis hijas de paseo, se nos ocurrió ir a una quebrada en la vía Puerto Rico que se llama Quebrada Animal, y bañándonos debajo de ese puente que construyó los constructores de la marginal de la selva, encontré un árbol que es este árbol, es un palo de madera de cacho, lo exportan fuera del país con una denominación que se llama madera IP. Para Dex, en Miami, en Europa, por la dureza, por la resistencia a la humedad, porque no se deja deteriorar, porque es un árbol casi fosilizado, lo exportan. Y yo encontré este árbol y se me ocurrió aplicar una idea que he hecho en varias casas para varios clientes, que es utilizar la madera como decoración al interior. Entonces me lo traje, un amigo me prestó una bodega y empezamos con una idea de tal vez como decorar un poquito para venderlo. Y bueno, y de una vez arranqué, nunca paré. Mm-hmm.
estamos utilizando la madera que está botada, que está abandonada, que está en condición de basura. Nosotros le llamamos residuos forestales como mobiliario para la construcción. A eso le llamamos trabajo, pero realmente nos divertimos mucho. Nos vamos a un río o nos vamos donde antiguamente algún finquero derribó una montaña, deforestó, y estas maderas son tan resistentes que el señor le metió candela 5 veces, le llevó el aserrador y lo despedazó en 20 partes, intentó deshacerse de él, esperó que se pudriera, pero es una madera muy resistente y no logró de ninguna manera deshacerse de ella. Entonces para nosotros es una bellísima pieza, un pequeño tesoro que lo encontramos en ese potrero. Nos vamos con los muchachos, lo rescatamos, lo cargamos en un vehículo, si no es muy pesado, si no nos toca en una volqueta, los traemos hasta el taller. Esa es la primera parte. Y hay que esperar lo que se seque un poco en el taller. Y luego, pues un día, ya viene la segunda fase. Digamos que entramos en un proceso muy creativo de en qué vamos a convertir esa pieza de madera. Esto que están viendo ustedes acá es una raíz que recuperamos en una granja cercana. Al señor le estaba haciendo estorbo, la estaba quemando, la estaba intentando arrancar, estaba intentando deshacerse de ella. Nosotros la recuperamos y de esto estamos rescatando esta maravilla en la naturaleza, que es una mesa de centro. Queremos trabajar con residuos forestales con la mínima intervención industrial. Eso quiere decir que no utilizamos pegantes, no utilizamos puntillas, no utilizamos lacas, no utilizamos pinturas. Una pieza nuestra es la veta original del árbol. Nunca va a llevar ningún tipo de pintura ni tintilla, siempre con la mínima intervención industrial. El mundo entero quiere salvar el Amazonas. Todo el mundo habla de cuidar y no derribar árboles. Que una manera para lograr salvar el bosque es cambiando la manera de ganarse el sustento de la familia. Esto no nos ha dado todavía unos ingresos económicos que nos puedan permitir vivir de eso, pero por lo menos el orgullo y la satisfacción es una manera de recompensa de este esfuerzo. Mi nombre es María del Pilar Rodríguez Mosquera, yo soy de Buenaventura, trabajo en el puesto de salud, en PIP, pero me gusta el arte de peinar. Este que le estoy haciendo a ella es una trenza. Todos estos conocimientos que sé, lo aprendí por medio de mi hermana, que desde muy pequeña le ha gustado y pues me ha enseñado. Lo que más me gusta de peinar es porque juego con el cabello de mis clientas. Es Miriam Zapata, somos Creaciones Alfori. Yo soy de Santander, de Quilichao. Vengo de una tradición artesanal de mis abuelos. Trabajamos todo lo que es retales de cuero con crochet. Ya que mis abuelos trabajaban lo que era la red para pesca. Bueno, lo que más me apasiona de este arte es estar en cada pieza que las personas se llevan y que uno saber que la han comprado, se están llevando como ese cariño que uno le ha puesto a pieza. Mi nombre es Norberto Sánchez Flores, vengo de Cartago, siempre he trabajado la artesanía, pero me metí especialmente por el lado del papel maché, del cual voy a cumplir 24 años de estar procesando una cultura afrocolombiana. Va a cumplir 24 años de estar produciendo la escultura en papel maché. A mí lo que más me gusta de mi labor creo que es todo, ya que yo he recorrido más de medio país y siempre sondeo y busco lo típico de cada región.
Estamos en el departamento del Amazonas y aquí sí que se nota que debemos cuidar nuestro planeta. Por eso hemos venido a conocerlo y, por supuesto, a contarlo a través de nuestra pantalla. Pero a propósito de eso, también quiero recordarles una muy buena historia que conocimos y que compartimos con ustedes acerca de cómo podemos seguir conociendo y profundizando en nuestra Amazonía a través de sus frutos y de una historia bien interesante, la elaboración de helados a partir de justamente lo que se produce aquí. Por eso los invito para que vayan a nuestro canal oficial en YouTube, donde nos encuentran como @canal13co, y revivan ese capítulo dedicado a los cultivos y a los helados a partir de los frutos amazónicos. Recuerden, @canal13co, para que sigan viendo y compartiendo todas nuestras historias. ¿Y quién dijo que los desechos son basura inútil cuando se pueden usar para construir todo un museo y hasta un estilo de vida? Antonio, uno pocas veces conoce el único bugeólogo del mundo. Y es que yo no estoy exagerando. Y es una primicia para usted. Usted es bugeólogo. Ajá. Pero entonces quiero que me diga aquí en el Amazonas, ¿qué es ser bugeólogo? El bugeólogo es una cantidad de anécdotas, ajá, que uno recoge, porque cuando uno aprende a escuchar, uno aprende. Entonces, bugeólogo es tener la paciencia de escuchar al adulto, al abuelo, al ancestro, ¿sí? Y creer en lo que ellos cuentan, ¿sí? Porque queda muy de para arriba de que alguien llegue y le diga, vea, del río salió un hombre, enamoró a la muchacha, ¿sí? La preñó y se la llevó. Entonces la gente dice, pero ¿cómo va a suceder eso? Entonces, resulta que yo escuché la misma historia, bujeo sale del agua, enamora a la muchacha y se la lleva. Sí. Yo escuché 90 veces la misma historia en 90 personas diferentes. No creo que haya 90 mentirosos ahí. La historia del bugeólogo entonces me trae a este contexto, que es el río, que es la selva, que es palabras más, palabras menos, aunque sé que hay una gran explicación al respecto, lo que para nosotros ha sido, de alguna manera, la historia de los delfines rosados. Pero quería que empezáramos por ahí para entender el contexto del lugar en el que estoy, porque estamos... Digámoslo así, en medio de la selva. Sí. Pero estamos también en medio de cosas que son del uso común, del uso cotidiano. ¿Este lugar qué es? A ver, esto nosotros lo llamamos el Museo del Bujeo. Conseguir los residuos sólidos. Sí, aquí, como estos, por ejemplo. Como estos, sí. Esto es una pequeña muestra, perdón. Sí. De conseguir los residuos y hacer algo para conmemorar o eternizar la historia que el abuelo me contó. Entonces yo me volví escultor, porque yo siempre he querido ser escultor, pero aquí, yo le dije anteriormente, aquí no hay mármol, aquí no hay piedra, aquí no hay bronce, aquí la fibra de vidrio es muy cara. Entonces yo tenía que buscar una forma. Entonces, ¿qué hice? Me pegué de los residuos sólidos para hacer todo lo que hay que representar al mito del bujeo. ¿Crea este lugar con esa única intención de hacer esa representación? ¿O qué pasa aquí, Antonio? Porque pues es que uno ve que igual está diseñado y pensado para venir a aprender, para venir a conocer, para venir a darse cuenta, por ejemplo, de que los residuos sólidos tienen muchas posibilidades. Infinita, por decir, infinita de acuerdo a la capacidad que uno tiene de crear las cosas. Yo soy maestro. Y yo fui maestro por más de 20 años. Sí. Entonces, mis clases de artes eran hacer los temas que, según el plan educativo institucional, obligaba el punto, la línea, que lo hacían con lápiz y decían, no, vamos a recoger tornillos, vamos a hacer un diseño con puntos, pero los puntos son los tornillos, reciclábamos. Que la línea, conseguíamos los pitillos y así. Entonces, yo comencé desde ese punto a involucrar mis clases de artes con lo del reciclaje. Entonces, ¿cómo se nutre esto? Estudiantes. Los estudiantes
hacen sus actividades, yo les dicto cómo hacer papel reciclado, sí. Yo les dicto cómo crear la técnica de hacer escultura, cómo hacer máscara y todo con residuos sólidos. Es decir, mi ganancia en sí como maestro, no como comerciante, porque sería un caos como comerciante, es que el estudiante aprenda, que él entienda, que él llegue y mire una casa y dice, uy, pero esa casa es puras botellas, uy, esa casa ya es puras revistas, ¿sí? Mire cómo están haciendo una casa así. Entonces él va aprendiendo y esa es la enseñanza que es la ganancia que nosotros recibimos. Sé, Antonio, que el apoyo, y usted lo acaba de decir, pues es una de las cosas complicadas y que esto debería incluirse dentro de la posibilidad que tiene el turista o quien venga y conozca el lugar. Pero pese a eso, ¿a usted el lugar lo hace feliz? ¿A usted trabajar con un residuo sólido y demostrar que aquí usted puede demostrar que la basura no existe? ¿Lo hace feliz? Para que lo entienda todo el mundo, mi manera de vivir es todos los días hacer una obra de arte. Y así se formó el museo, ¿sí? Claro. Entonces el museo comenzó a llevarlo, entonces se me corría un tema o lo otro y lo vamos haciendo. Claro, pues Antonio, bujeólogo, maestro, profe le dicen, pero pues para mí es un gusto venir y poder compartir con usted y entender todo lo que hay detrás de lo que debería ser la forma correcta de manejar un residuo y entender que sirve para muchas cosas, incluso para crear un universo como es el suyo. Sí. Así que de verdad, muchas gracias y qué gusto venir hasta acá y poder compartir un poco esto. César, le agradezco. No, y para los que van a ver este canal, los invito, el Museo del Bujeo, aquí van a aprender más. ¿Sí? Además es muy fácil llegar. Además tú llegaste media hora, yo tengo para hablar 8 horas, 9 horas, así que no aprendiste gran cosa, así que hay que dedicarle más tiempo, ¿sí me entiendes? Claro que sí, entonces, pero muchas gracias de verdad e insisto, es muy fácil llegar. Cuando hablamos de la Amazonía como región, esa que en nuestro continente comparten alrededor de 10 países, la hemos idealizado como el pulmón del mundo. Pero cuando llegamos hasta aquí, a la Amazonía colombiana y más exactamente hacia su capital, el municipio de Leticia, hemos entendido también que es un lugar que está habitado y que como tal genera desperdicios, genera residuos que pocas veces le prestamos atención a dónde van a parar. Y vinimos a entender qué pasa con eso, cómo la basura se transforma, cómo la basura es un problema o cómo la basura es una oportunidad, para entender que a partir de la basura también podemos construir un mundo mejor. O por qué no, darle a la Amazonía una segunda oportunidad. Todo eso porque en el departamento del Amazonas también somos región. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.